Estamos siguiendo en el Hologlobo varias abducciones que nos han comunicado. He fijado las coordenadas. No quieren venir los soldados. ¡Es Francia! A nadie le importa si no vamos a Francia, ¿verdad? No pasa nada, ¿no? Vamos a ir a Francia, vamos a ir a Lyon. Son 80 de dinero, claro que quiero ir. Y además es liviana, esto no importa. Vamos a subir a gente al azar. Tú, ya a lo tonto. Tú, a todos los que han salido primeros, probablemente porque su nombre... No, tú eres Stalislava o no sé qué. O sea, por el nombre no es, por cómo ordenan esto, no sé cómo lo ordenan. Gente al azar. Sin ni idea la mitad. Una Jenkins. Y tú. Estupendo. Con la equipación sí que la tengo que cambiar. El satélite lo crearé más tarde. Aunque tardan en venir, pero es que el dinero... Es el dinero. Tú tienes muchas granadas y un arma que parece decente, ¿no? Seguro que estáis todos bien equipados. ¿Qué haces con una granada de humo, por amor de Dios? O cegadora. Ponte una granada de las buenas. Vamos a mataros a granadazos. Si esto es lo que mola. ¿Tenéis todos granadas o algo que explote? Eso no explota. Hay que remediarlo. ¿Cuánta vida tienes? 3 más 2, una granada de esta de cerámica. Maravilloso. Comenzar misión. Seguro que no sale nada mal. Vamos a ver. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya digo, Long War solamente vas a un sitio a la vez. Pero son bastante frecuentes las invasiones, aunque sean pequeñicas. Pero las cosas tardan más, todo generalmente tarda más. Y los alienígenas vienen muy a menudo. ¿Por qué hay gente sin camiseta? ¡Dos! Esta vez. Las fuerzas del gobierno esto local es un, han informado esto no, de un esto... ataque alienígena coordinado sobre un barrio de gran densidad de población. Cuentan con nosotros para proteger la zona. Esto es algún tipo de rebelión o algo así. Están protestando por algo, yo no sé por qué. ¿A estos les doy de comer o es como los de Enemy Within? Supongo que no les doy de comer. Y por eso van sin camiseta. A lo mejor se han tenido que hacer... Aquí Big Sky al cuartel general. El equipo de intervención ha llegado a la zona. Solicitamos permiso para despegar. De acuerdo, Big Sky. Strike 1 tiene permiso para atacar. A lo mejor han tenido que hacer... Utilizar la ropa y comérsela o algo. Ah, esta es la del congelador. Suele haber aliens en el congelador. Tú, no sé quién eres. Chizkia. A mirar las salchichas. Y si hay alienígenas dentro, también. Pero como no los hay, cargas el arma. Vamos a ver si puedo hacer una misión un poco más rápido. Pero sin hacer mucho el tonto. Un poco sí, las bolsas de basura son cobertura. Fíjate qué cosas se aprenden. No hay forma de subir a ese coche, lo cual lamento profundamente. Pero aquí hay unas escaleras, ¿a que sí? Bueno, una tubería. Quiero empezar a tirar para allá, porque ese tejado me gusta. Esta misión no me gusta especialmente. Babic. ¿Qué clase de nombre es Babic? Vamos a mirar al otro lado, pero ahí puede haber aliens. Con una posibilidad relativamente decente. Alistemos arma que es gratis. Ay, miento. Parece que lo de alistar arma dura 2 turnos, no solamente uno. Aumento de puntería en 20 durante 2 turnos. Es bastante aumento de puntería. Sobre todo para el principio es casi obligatorio ir alistando el arma a cada segundo. Allá voy. Y vamos a entrar a lo loco, así que arma alistada va a ser bueno. Hola. ¿Es el enemigo? ¿No? ¿Sí? Vale, bien. Kevin Whelan. Esto es una mala idea. De cojones. Vamos a entrar para acá, tal vez. Con patada a la puerta incluida. Y en guardia. Porque el otro tonto... ¡Ey! ¿No hay cristales ahí? ¿No hay cristales aquí? ¿En qué país hemos venido? ¿Tienen algún sistema de confianza para que la gente no les robe la carne que está expuesta justo al lado de la ventana que no tiene cristal? Joder. Qué bien se lo montan algunos. Hay países donde el sistema de confianza todavía es sagrado. Aquí ya no. Esto es un sin Dios. Míralo, ni cristal ni nada. Yo no he roto nada por ahí.
Babic, solamente porque tienes el mejor nombre probablemente de todo el escuadrón, he decidido que vas a ir al tejado. No sé qué puntería tienes, no sé qué voluntad tienes, no sé qué vida... Bueno, la vida sí que la puedo ver. El arma, no sé si va a ser muy buena, así que te voy a hacer correr incluso. Eso es todo lo que confío en ti. Y nadie está muriendo, mira que se lo estoy poniendo fácil a los alienígenas. Sorokin, hazle compañía, por amor de Dios. Y hemos pisado la carne, pero ahí sigue expuesta, así total. Y vamos a entrar por la otra puerta. Uf, no estoy muy seguro de ese movimiento. ¿Nadie por aquí? Vale. Y tú vas a vigilar... más carne. Esto es Alemania, por lo menos. No hay nada más que salchichas a casco porro por ahí. Vuelve a lista del arma. Y tú no llegas al mostrador, así que vas a venir corriendo para acá. Bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tengo 6 por debajo, 2 por arriba. A ver dónde coño me salen, que no los veré. Por allí. Creo vale. Que por aquí no estamos solos. Y mezcla. Ábreme la puerta. Hola. ¿Nadie? ¿De verdad? ¿Ah? ¿Qué cosas? ¿Seguro que nadie? Buenas, suele haber gente aquí dentro. Se ve que hoy no toca. Le gustan mucho a los alienígenas los congeladores. Y esta vez me han hecho quedar mal. Me han traicionado un poco. Me han fallado. Mis expectativas no era esto. A ver, aquí tengo que ver a alguien. Bueno, pues nada. Supongo que no me puedo quejar. Pero hay gente que podría estar muriendo ahora mismo que no está muriendo. Y me siento ligeramente decepcionado. El otro ha corrido, casi la cago. Vamos, en algún lado estarán. No en este turno. No en este turno, que los apoyos que tiene son limitados. Le he dejado alistado. Este tío está en... ¿Este tío qué está haciendo? ¿Te puedo volver a mover? Entonces sí. No sé cómo los has visto en ese ángulo, pero ¿qué haces arriba? ¿Tú sabrás? Mola que mata al alienígena, pero le ponen que si resisten al pánico. Por cierto, aquí te ponen si los aliens resisten al pánico o no. Que en el XCOM normal me parece que no. Vamos a ver. Este sitio es malo. Pero sé que en el siguiente turno puedo ir para allá. Alistemos el arma, ese tío está bastante a salvo ahí dentro. Y el resto necesitan poder llegar al siguiente turno. Esto creo que se abría eventualmente, vamos para allá. Y tú, por si acaso abrieran ellos o lo que fuera, guardia. Jenkins, ¿qué mierdas haces aquí? Creo que ya tuve alguna Jenkins yo. No, esto es malo. Puede haber ido esa cobertura en guardia. Los dos de arriba están un poco desprotegidos, pero están bastante para atrás. Puede que no, a lo mejor deban morir, a lo mejor puede. No os vayáis. Vale, gracias. Joder con las contenciones. Tú. Operación sorpresa. ¿Qué cojones le haces a mi amiga? ¿Sabes qué te digo? Solo como falta de respeto. No sé cómo no puedes tirar esa granada mejor, pero... Que no hay blancos disponibles, pero me tocan todos los ciegos a mí, los invidentes. Tío, saca un poco el cuerpo para tirar la granada. ¿Qué clase de técnica para tirar granadas es esta? ¡Por Dios! Estarían avergonzados en Enemy Within. Con... ¿Cómo era el que tiraba bien las granadas? ¿Konig? No. ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo cojones es posible esta mierda? Quédate en guardia, supongo. ¡Tú! ¡Arriba! Vamos a ver dónde está el otro y vamos a pegarle a este. Pero madre de Dios, o enséñale cómo se tiran granadas o algo. Es a tocar el novato. Bueno, todos sois novatos, pero ese parece más novato. Me gusta el porcentaje, inténtalo. Tienes que morirte. Ahí está, míralo, qué dramatismo. Como el primero. Qué gente, ni en los aliens se puede confiar uno ya. Y vosotros los dos de arriba, ¿por qué no veis a nadie? De hecho me falta un alien por ahí que no sé dónde estará. Spishu.
Sourja, tío. He puesto algún mod también para que me salgan los nombres más extraños nada más que a mí. No, no veo nada. Eso no es cobertura. Esto sí es cobertura. No, ¿a dónde te has movido? Ah, te has movido. Ah, vale. Era Wilson el inglés. Es verdad, era el que sabía tirar granadas. El resto nadie sabía tirar granadas como él. Y luego se convirtió en un robot con brazo mecánico cuando en 2045, cuando terminamos más o menos la serie, instauraron la liga robótica de béisbol. Y necesitaban el brazo lanzador de robótico de Oliver Wilson. Se me olvidó toda la historia, pero ya me acuerdo. ¿Quién puedo olvidar? Oliver Wilson convirtió en robot, pero no utilizó el brazo para tirar muchos lanzamientos, me parece, con bolas curvas ni nada de eso. Sino que decidió explorar. Decidió hacerles unas cuantas exploraciones intestinales a los alienígenas. Anda, coño, que está ahí atrás. ¡Buenas! Eso no me lo esperaba porque pensaba que el tío de la esquina te vería. Sin embargo, no te ha visto y estás detrás mío flanqueándome. Oh, gracias a Dios, la gente del tejado ha despertado. Vale, vale, no, ya está muerto, tranquilos. No os paséis tampoco. ¿Y la amenaza era reducida aquí? ¿Dónde está la mezcla siquiera? Esto es un mapa de los grandes. Hostias. Ah, no me gusta esta cosa. Puede haber aliens ahí detrás de la esquina. Y no lo parece. Pero solo por si acaso. Tú, como te llames, quiero seleccionarte, gracias. Johnson. ¿Hay gente arriba? Solo me he movido una vez, puedo salir de aquí pitando. No hay nadie aquí arriba. En guardia por si acaso. No quiero asomarme a las ventanas, que puede que me esté comprometiendo ya de más. Vamos a hacer un asalto a tres bandas. ¿Qué os parece? Aquilino, para acá. Que sé que no te llamas Aquilino, pero me da lo mismo. No os respeto y ya está, jodéis. Y Jenkins a este sitio. Esto es una mala idea, pero queda súper bonito ver a todos vigilando las puertas. No vaya a ser que se escape el gato y tengamos que atraparlo al vuelo. Queda súper bonito, parece hecho a posta. Una en el tejado, la otra en el callejón, dos en cada puerta. Vamos a empezar a desatar la masacre cuando los enemigos estén aquí y no en las otras puertas donde están el grueso de mis tropas. Y no puedo subir ahí arriba sin correr. Maravilloso. Aquí no hay nadie. Esa tía va a ser un poco inútil aquí. Ah, empezamos a abrir puertas. ¡Buenas! Vaya. No estaban muy lejos tampoco. Y ese se ha cubierto en el mejor sitio. Sí, tranquilos. Han decidido reaccionar todos a la vez. Ya que lo has descubierto tú, el que lo ve primero para él. Tenemos que utilizar las normas del barrio. El que primero lo huele, debajo lo tiene. Así que... Y la otra creo que puede tener más o menos ángulo desde aquí arriba, ¿eh? Odio las vacas. Acabemos con ellas. Que hasta que parece que la subió al tejado para algo. Ya no puede quedar más gente, ¿no? Sí queda más gente, sí. ¿Hola? ¿No? ¿Alguien? Anda, coño, si la mezcla está ahí. Bueno, vamos. Creo que se han olvidado aquí a la gente poner enemigos o algo. No, me salen las cuentas. Pueden estar en el callejón de atrás mío. Por aquí. Pero exploré esta parte más o menos, ¿no? Hay algún alienígena que se ha hecho pasar por comida. Y nadie sabe dónde está. ¿Entraré un poco? ¿Algún recoveco? No, no lo entiendo. ¿Hola? ¿En la trastienda? ¿Alguien sale a atenderme? Esto es una falta de respeto muy grande. Esto es un servicio de atención al cliente nefasto. Entras aquí y nadie te atiende ni nada. En el segundo piso, en el despacho. ¿Este estarán? ¿Dónde están los aliens? ¿Y qué coño han hecho con tanta comida? Honestamente, no sé dónde meterme. Espero que esté en este edificio. Pero lo empiezo a dudar.
pondré aquí, tal vez. Estoy dejando muy poca gente fuera. No sé si va a ser ideal eso. Si se mueve lo tenemos vigilado. ¿Dónde coño está? A ver. Aquí Lino no te quería coger a ti. Tendrán que estar por aquí fuera. Vamos a golismear todos los rincones de aquí dentro por si acaso. ¡Ah, hola! ¿Cómo coño llego para allá? No, si yo estoy aquí dentro, no los puedes ver. ¿Puedes hacer algún lanzamiento de estos imposibles? Rebotando la granada del marco a la puerta o algo, porque estaban ahí fuera. Quien se le diga. Bueno, por lo menos tenemos un objetivo en la vida ya. Como por ejemplo, coge la mierda a la mezcla, que se está riendo de ti, por Dios. En la mano. Y en guardia. Y ahora que sabemos dónde están, vamos a por ellos. ¿Sabes qué? Estas granadas, estas cajas me molestan. Puede que estén por ahí. Si están por ahí es culpa suya. Es que me han tocado los ciegos otra vez. Mira, le he dado un poco a uno. Y he abierto un agujero muy bonito a través de esa pared. Lo cual es bastante inconveniente porque esta tía ya se ha movido. Y está en guardia. Y está totalmente descubierta. Vacas, por amor de Dios, salvarme. 52, no te lo crees ni tú. No, de eso nada. No, ¡ay, mierda! Lo tira muy lejos. Tírale, quítale 3. ¡Gracias! Eso podía haber sido una no muerte. De hecho, ha sido casi bastante suerte que lo haya sido. ¡No, eso es correr! ¡Mierda! Corre poco este tío, quería dejarlo en guardia. Necesito a alguien en guardia para que no les entren muchas, muchas ganas a la gente, a esos alienígenas, de venir a por mi tía que está sin cobertura. Pero yo no lo veo, él no me debería ver a mí, debería moverse para poder verme, espero. Y si no, otra granada. Y se acabó. Si se asoma por el burejo, lo vemos. Pero ese burejo está un poco mal situado. Alguien lo tiene que ver. Tengo a todo el mundo en guardia. Lo cual no quiere decir que lo vayan a matar. Hola. A ese, contenerlo en serio. A veces hacen algunas cosas que no las entiendo. ¿Quieres dispararle aunque estés contenido? No. Por cierto, este incendio no me beneficia. Pero oye, yo te descubrí, yo tengo que matarte. Muere. Ejecución. Un día más. Ahora sí. Operación con éxito. Veamos ya si por fin. Sí, por fin vienen mis soldados. Por el tiempo avanza. ¡Nuevos soldados! ¡Nuevos soldados en el cuartel han llegado mientras estaba de vuelta, me parece! Porque digo, el tiempo avanza mientras aterrizamos y todo eso. Excepcional. Las tropas no solo han regresado indemnes, sino que la mezcla obtenida impulsará el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en esta sustancia. Muy bien. Oye, ¿este era Mr. Miyagi o era otro Mr. Miyagi? No pasa nada. Podemos ser médico o granadero. Creo que me vendría bien un médico a estas alturas. Tiene buena movilidad, eres médico. Buen trabajo, Mr. Miyagi, tal vez. Johnson, ¿quieres ser francotiradora? No te lo crees ni tú. ¿Por qué no? Pesada. Creo que es la primera pesada que tengo ahora. Soldado raso. Puntería. ¿Quieres...? Tienes movilidad decente. Vamos a hacerte explorador. ¿Tú qué quieres ser? ¿Granadas o médica? Granadas. No te puedes equivocar con más gente con granadas. Y... ¿soldado o asalto? Tienes cara de soldado. No sé muy bien por qué. No tienes mucha puntería, pero... así te mejorará algo. Pero no es una muy buena soldado esa. ¡Pero oye! Gente que por algún motivo ha subido de nivel... nadie sabe cómo. Y no ha muerto nadie. Todavía, ya digo, todavía. Esto se va a extender mucho y la gente va a morir mucho. Ha sido bastante de suerte al principio, honestamente. No sé por qué. Y más dinero. Que me gastaré en tontunas. Pero... lista de eventos. Ya han llegado los soldados. Pero no veremos todavía quiénes son. Porque...
Esto, ya digo, subiré a YouTube. Decir quién... 10 soldados tenemos para decidir quién cojones queremos que se vuelva a unir al proyecto XCOM. Pero yo voy a volver a guardar. Y vamos a cortar aquí. En un nuevo espacio vacío más. Porque nunca se pueden tener más partidas, cada una con un fondo distinto, porque sí. Y creo que no guardé al principio de esa partida, eso sí, arriesgado. Se podía haber colado. Se podía haber colgado. Pero decir, ¿quién queréis que vuelva a unirse al proyecto XCOM de XCOM Enemy Unknown, de XCOM Enemy Within? Probablemente, si no lo he dejado antes por alguna parte en el vídeo, donde sea. No sé dónde estoy apuntando, para acá, para allá, para arriba, para... ¿Qué más da? Dejaré enlaces o algo de... Sí, luego se añadirá más gente. Pero votad los que queréis que se unan ya. Y que mueran ya. Ya tenían que estar muertos. No están muertos y tenían que volver a estar muertos. Gente que ya murió. Gente que no muriera. Que va a volver a morir. Otra vez. O por primera vez. Que quieran venir a cumplir por fin sus asuntos pendientes con los alienígenas. Y que no van a poder porque soy inútil. Y van a morir otra vez. Todas las veces. Incluso puede que los ríe varias veces para que mueran muchas veces. Votar quien queréis que vuelva de XCOM Enemy Unknown, Enemy Within, y van a morir todos. Especialmente vuestros favoritos. Y que sepáis que ha sido aposta, sin duda. Así que nada. Esto es todo, amigos, por hoy. Primer live stream no se ha colgado, pero el live stream me ha dado como el culo, pero eso es como siempre. Y ya está. 3, 2, 1, ya. No veamos a los soldados. Porque no los tengo hechos todavía. No quiero ver cuáles son los nuevos. O sea, quiero ver cuáles son los nuevos, pero quiero verlo yo. No que les veáis vosotros y les cogéis cariño y luego se transformen en otro tío totalmente distinto. Pero bueno, nos vemos la semana que viene en algún día de esos. Cuando tenga algo de tiempo para hacer algún otro live stream de estos. Así que nada, XCOM, adiós. Ponerlo en YouTube o en Twitter o en el vídeo que subí de enero de YouTube. O yo que sé, haces un tatuaje con la cara del soldado. Adiós. No he guardado, si he guardado, guardo otra vez.